Another day, another video y... Nada, es broma, aquí sin la Aitana. Como muchos sabréis, hoy es San Valentín. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tres, pues, no podemos celebrarlo porque no tenemos esa oportunidad. Entonces, ¿qué he hecho esta mañana? Me he levantado y he ido a una tienda a comprar unas cosas que os voy a enseñar. Lo primero, les he comprado estas rosas. No había de color rojo porque se habían gastado todas, pero bueno, no pasa nada. Lo que cuenta es el detalle, creo y espero. Después, les he pillado estos globos donde pone te quiero. También les he comprado esta cajita y dentro hay pues un mini texto que luego leeréis. Y nada, voy a intentar pegar los globos y lo enseño. Escuchadme, ni Art Attack se atrevió a tanto. Yo creo que ellas no se lo esperan esto, pero bueno, por intentarlo no pierdo nada. Y bueno, ahora voy a quedar con Aitana, que me va a recoger, y luego vamos a ir a recoger a Bea. Así que, ahora nos vemos. Aquí están los globos. Aquí he metido la cajita, las rosas y, bueno, hay dos bombones, creo, por ahí. Yo espero que les guste. Es que mirad en qué bolsa lo he metido. Bueno, yo ya estoy con Aitana y nos vamos a recoger a Bea. A ver si no tarda en bajar. Cuando lleguemos, voy a ver cuánto tarda en bajar. Y vamos a avisarle 10 minutos antes de que lleguemos. O sea, ahora ya. Ya veréis cuánto tarda. Bueno, pues hemos llegado y efectivamente... Bea todavía no está abajo, son las 5 y 7. Y le hemos avisado a las 4 y 50. 57. Un poco 10 minutos. Bueno, en fin. Y no está. Vamos a ver cuánto tarda. Son las 5 y 7, ya veréis. Ya tenemos a Bea aquí. Ha tardado, bueno... 3 minutos más de lo que habíamos dicho antes. Ya me han puesto aquí siendo de atrás, tío. O sea, han tardado 2 segundos. Los pequeños es que van detrás, ¿eh? Les he dicho que se vayan por allá para que no vean la sorpresa. Así que, vale, cuando queráis venir, pero con los ojos cerrados. Yo os digo dónde poneros. Derecha, más derecha. Si podéis giraros y abrir los ojos. Una, dos. Ay, espera. Está en una bolsa de Mercadona. Abre. Vale, ya. Os lo voy a dar y lo vais abriendo, ¿vale? Coge. Bueno, espera. Abre. Cógelo. ¡Eri! Y todo globito. ¡Ay, vea que aquí hay otra cosita! Espera. Vamos, tío, voy a llorar. ¡Le ha explotado! Soy hija puta. ¿Pero esto qué es? Hay una cajita solo. Ay, que me estoy poniendo sensible, no me gusta. Te digo, si no hay nada. Parte de mí a la ¿dónde cara está? ¿El qué? ¿Me está vacilando? Coño, qué susto. Subnormal, mira bien. Que está abajo. Vaya, abre, venga. A ver. Las dos juntas. ¿Pero aquí? Vale, pero son igual... dos notitas iguales y lo tenéis que... Bueno, que lo lea una para que se entienda bien. Es que no vale, porque es que luego tenemos las expectativas muy altas para los tíos. A ver. Qué feliz en soltir. No, que lo lea una. ¿Tú? No, tú. Venga. Pero para que se entienda, claro. Pues pronuncia bien. Vocaliza. Feliz San Solterín, a las dos ¡oh! A las dos mujeres de mi vida. Espero que celebréis muchos más San Solterín. Mucho tóxico. San Solterín, hombre, no. Es a mi lado, porque sois mías y de nadie más. Y muchos corazones. Y por atrás. Gracias por todo lo que hacéis por mí. Os quiero más de lo que imagináis. ATT, el amor de vuestra vida. ¡Erick, tío! ¿Os ha gustado? Me ha encantado. Ya es difícil. Y ahora no voy a parar de llorar, ¿eh? Bueno, y en el globo pone te quiero, por si no lo habéis visto. Venga, chicas, que os queda poco. Con la cara, ¿sabes? Y se la pela. Mirad lo que pone en plan en los bombones. Delice. Lo que sois vosotras. ¡Oh! Yeah. Sumando puntitos. Estamos aquí, en este precioso atardecer. Bueno. Atardecer, bueno, más o menos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir cartas. Bueno, como Eric ya nos ha escrito, Aitana me va a escribir una a mí y una a Eric, y yo una a Eric y una a Mimi. Y una a Aitana. Y una a Aitana. A ver qué sale de aquí. Y ya está.
Y como siempre, ya me han vuelto a dejar solo. Siempre igual. ¿Dónde vas? A ver, ¿qué está poniendo? Bueno, solo lleva una frase. Estoy con música. Es que así me, ¿sabes? Me inspiro. Mira qué bonito el marqué claro, tío. Y encima a tu lado, ¿eh? Me voy a seguir. Es que lo estoy haciendo por delante y por detrás. Qué fuerte. No, no para, jodas, yo no. No mirar. Yo no lo he hecho por detrás. O sea... Como que no se o fue sea, conmigo. ¿Cómo? Para, no grabes esto. No, venga, ya. Escúchame. No me dejas grabar. A callar. ¿A que no os doy la carta? No. ¿A quién se la vas a dedicar? Primero te lo leemos a ti. Vale, venga. Que es menos importante. Pero lee rápido, ¿eh? Sí. A ver, tampoco le digo... ¿Sabes? Vale. ¿Estás preparado, Eddie? No. Porque hay una cosa que luego tienes que leer tú. Sí o sí. Feliz San Valentín. No digo San Solterín porque a tu lado no lo siento así. Contigo siento paz. Espera. Es que la voz así. ¿Cómo cambia? Me voy a poner así hacia el mar para que sea más romántico todo. Feliz San Valentín. No digo San Solterín porque a tu lado no lo siento así. Contigo siento paz. A tu lado puedo sentirme yo misma. Esta vida se me queda corta para agradecer todo lo que haces por mí. Te quiero, Eric, y en esta carta quiero preguntarte, ¿quieres ser la persona que mis hijos llamen Tito? Oh, es otra si cosa quieres de... que me ha encantado, la verdad. Y sí que quiero ser, ¿cómo era? Tutito. ¡Ah, no! ¡Muy imbécil el de sus hijos! Escúchame, mira todo lo que ha escrito. Era, tío. Es que, ¿sabes qué pasa? La verdad. Que yo el de Eric primero he escrito solo por delante. Me he puesto a escribir en la Aitana y digo, ¡uy, me queda! Dice Bea. Me hace muy feliz saber que tengo a mi lado a una de las personas más puras que conozco. Me encanta todo de ti, Eric. Y admiro tu forma de querer. Admiro tu fuerza de voluntad, tus ganas, el amor que le tienes a los tuyos, la facilidad que tienes de hacer reír a los... ¿Se está riendo de mí o qué? ¡El pajaroto! Tienes de hacer reír a los demás, aunque yo soy más graciosa. La forma en que ves el mundo y cuidas de tus amistades. Te quiero siempre a mi lado. Quieras o no, te obligo. Y sí que lo vas a estar... Porque te necesito y tú a mí. Te quiero, eres un sol. No. Cada vez nos hemos ido uniendo más y cada vez estoy más orgullosa de nosotros. ¿Qué pone aquí? ¿De cómo? De coño. No. De cómo ha crecido nuestra amistad. Pero si no lo sabes ni leer tú. No. Cada vez nos hemos ido uniendo más y cada vez estoy más orgullosa de nosotros. De cómo ha crecido nuestra amistad en estos años. Nunca imaginé cuando nos conocimos que te fuesen a convertir a alguien tan pero tan imprescindible en mi vida. Es que la vida es tan increíble por estas cosas. Me haces muy feliz y estoy orgullosa de tenerte como amigo. Mejo. Mejo 28. Te presumo hoy y te presumiré siempre. Vales oro y sé que vas a conseguir cada cosa que te propongas porque lo vale. Oh, abracito. Feliz San Valentín. Eres mi persona, la persona que llena mi vacío en mis días más oscuros. Ahí está, no. La persona con la que las horas se pasan volando y con la que no tengo miedo de compartir mis inseguridades. Eres la persona de mis aventuras que le contaré a mis hijos. Te quiero hoy y siempre, Bea. Me siento porque yo estoy como esto. Como esto, pero como alargado, ¿sabes? Qué bonito. Qué bonito. Feliz San Solterín. O sea, con el San Solterín. Mi Aitanita, mi media naranja. ¿Qué haría yo sin ti? Ni lo voy a pensar porque te juro que me agobio de... Ahí no, párate. Aitana, tío. Que me agobio. Párate, Aitana. No. Que me agobio de pensar en una realidad en la que no estés a mi lado para vivir cada aventura, cada momento, cada viaje, cada anécdota y cada minuto de mi vida, porque literal que estamos conectadas 24/7. Te necesito siempre. Siempre has estado ahí y cada vez...
Y cada vez te has hecho más y más importante para mí. Hasta... hasta un punto que siento, y tú también porque me amas, que siempre vamos a tenernos y vamos a formar parte de la vida de la otra. Y es así porque nos complementamos, nos sabemos querer y como... y con nadie más nos sentimos tan especiales. Contigo puedo ser yo misma sin miedo a exponer cada... ¡Ay, se va! ¡Mira el pony, ¿sabes? Puedo ser yo misma sin miedo a exponer cómo soy, mis pensamientos, mis inseguridades, mis debilidades, mis sentimientos, hasta ni yo misma... Ni lo más raro. Ni yo más raro. A tu lado no me siento juzgada, me transmite seguridad y amor y la verdad que te quiero siempre. No solo por eso, por mil cosas más que no caben en este pedazo de papel ni en 5 folios más. Eres mi self place. ¿Sí qué? Mi lugar seguro. Sí. Y te agradezco todos estos años y por adelantado los que vienen. Eres única e imprescindible en mi vida. Valórate mucho. Abrazo. Cuídate la pata. Ahora mismo no lo tengo, pero... ¡No! Quiero casarte. Sí. Nuestras cartas uno al otro, aunque el mío ha sido el más corto, pero bueno, ha sido intenso. Pero intenso. Y nada, ahora un abracito, ¿no? Bueno, chicos, me ha llegado el bizón de vuestros padres, ya bueno, puedo ya irme está, a casa. Venga, no me toquéis más. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al cine. Sí, vamos a ver la de Anyone But You. Ya hemos comprado la cena. No, es broma. Hemos pillado unas pachachas. Vale, no se ve. Ostras, qué calor. Espérate que se ve. Ah, mira, se ha humidificado. Sí. ¿Humidificado? ¿Que te crees, Aitana? Se llena de ratas, se está con un niño. Y así ha ido creciendo. Estoy embarazada. Y viendo cómo aumentaba el dado pequeño. ¿Qué pasa, Zorro? Y bien, cómo huele. Solo se tardan 7 horas. No es hacer el cálculo. Y lo habéis abonado. No, 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 lo fingimos para que os sintierais mal y lo arreglarais. Ya se ha acabado la película. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado mucho. A mí también. Me habían dicho que no era plan, que sin más. Pues a mí me ha encantado. Yo me he reído bastante. Y mira que en las películas así yo no me suelo reír. Pero me he reído. Estas dos han llorado como siempre. No, pero ha sido como de la risa. Mira, os pongo un clip. Cuando lloraron cuando vimos After. Que no lo hemos hecho. Another day and another video. Bueno, después de alquilar esta sala y ver la peli, que será mi regalo para vosotros de San Valentín, ¿os ha gustado? Sí, nos ha encantado. A mí también. ¿Cuánto te ha costado? En fin. Del precio no se habla. Pues nada, bueno, aquí nuestro... ¿y cómo termina esto? Nada. No.